Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es un recorrido por la parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana. Esta parroquia, de conformidad con el antiguo estilo colonial de la ciudad, está organizada alrededor de una plaza mayor y de la bella parroquia colonial con frontis de estilo neoclásico llamada Nuestra Señora de Santa Ana. En esta plaza, donde hay mucho movimiento, lleno de pequeños kioscos de comida y un bello castillo en el cual en la parte de abajo encontramos juegos para los reyes del hogar y degustar de los ricos helados. Templo mayor, templo de mayor importancia de la ciudad, este ha resistido por más de un siglo los embates de elementos destructivos como temblores y guerras históricas, y aunque le han causado daño, aún se erige como un templo de construcción sólida y firme. Para colmo, este templo resultó severamente afectado por un temblor en 1885, para luego ser reconstruido en su fisionomía actual. La construcción del edificio original probablemente se remonta al siglo XVII, según el documento del obispo Morel de Santa Cruz, que data de junio de 1751, donde se dice que esta iglesia posee naves sobre horcones, con su sacristía y como alto e inmediatos dos campanas pequeñas, y las paredes de cal y piedra y techo de teja y tabla. Afortunadamente, las dos históricas puertas de estilo antigüeño se abren sobre costado norte y sur. Sobrevivieron los embates del terremoto de 1925, que desplomó al frontispicio y a las torres. Su elaborado púlpito, los altares mayores y menores también restaurados, y las naves laterales y el apoyo de la feligresía, que cada día le dan un toque más imponente a este bello templo, que ya aguarda a ser declarado como catedral con su propio obispo y su propia diócesis. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.